Mira, Luisa, mire. Estoy dándole vuelta y yo la verdad es que no sé qué hacer con el solar que tenemos. Oh, ese solar es estupendo para poner una finca, fresquito, mirando las jarafes. Yo siempre he soñado con tener un chale aquí. Sí, pero me han ofrecido poner, es que sería un pelotazo, porque sería el primer centro comercial que se pusiera en Sevilla, en Triana. Uf. El Corte Trianero. Madre mía, pero eso es palabras mayores, ¿eh? También me han ofrecido por medio de unos salesianos, de otros boscos, de no sé qué, ¿sí? Poner un colegio también. Sé lo que van a poner aquí. Hombre, Pedro, yo pienso que es una decisión importante, ¿no? ¿Nos vamos a tomar un vinito y lo pensamos mejor? Venga. Venga. Beatriz, un vino, por favor. Tenía yo ganas de un vinito ahora. Entonces, sí, en el cole. Muchas gracias. Señora Condesa, muchas gracias. Oye, ¿y esto qué es? Sí, este es Don Bosco del que me habían hablado. Pero es una señal, ¿eh? Ah, Don Bosco, pues es una señal. Yo creo que va a tener que acostarte y consultarlo con la almohada. No va a quedar nada, ¿eh? Pues sí. Que no estoy yo, que no me quedo yo tranquilo, estoy yo... No se preocupe usted, señor Conde. Ay, pero vamos, está la cosa... Ay, toma, salvador. Usted quédese tranquilo, señor Conde. Voy a ver si me echo un ratito. Ay. Muy bien, pues toma usted para que le acompañe un poquito en su sueño, señor Conde. Ay, muchas gracias, salvador. Ay, vamos a ver si... La pasada semana, el conde de Bustillo, don Pedro Armero, antiguo alcalde de Sevilla, inauguraba el Corte Trianero, primer centro comercial de la ciudad en el arrabal de la misma, Triana. Acompañado de su señora esposa, María Luisa Díez, el señor conde inauguró las instalaciones en un acto que contó con la presencia del arzobispo de Sevilla, el cardenal Iundain, el superior de la congregación salesiana, tan allegada al conde, don Pedro Ricaldone, y el ilustrísimo señor alcalde de la ciudad, don Isacio Contreras, además de otras personalidades civiles y militares de la ciudad. En un sencillo acto, el centro comercial quedó inaugurado y bendecido para uso y disfrute de todos los sevillanos. Me voy y allí lo veré todo. Buenos días, compañero. Venga, un día más. Estamos listos, recibimos a nuestros clientes como siempre, con alegría, abrimos puertas. Vale. No, pues la puerta no abre. Así que yo mientras me voy a comer mi madalenita que tengo yo para el entretiempo. ¿La puerta no funciona? No, aquí no me ha abierto ni un día fuera de hora. A ver, departamento de telecomunicaciones, solucionarme eso. Y yo, ya va tocando el segundo bocadillo, que empezó a las 10 ya. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Voy a llamar a Bocata Rebri. Ostras, espérate, el jefe está llamando. Sí. Pero, ¿cómo que no va a funcionar? ¿Cómo que no abren las puertas? Espérate, que abrimos desde aquí. Nada, Cecilio, apertura manual. Ahora mismo, jefe, ahora mismo. ¿Eso qué es? ¿La alarma contra incendio? Y yo, dale tú, Rafa, ves tú. No, hombre, no, no, no. Está cayendo la voz, mira. Está cayendo la voz. Que estamos liando, espérate. ¡Apagó! ¡Apagó! A ver, madre mía. Con la sequía que hay encima una arriba. Vamos a ver. Esto. A ver, los eléctricos, por lo menos intenta arreglarme lo del apagón, tío. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Cómo? Oh, vaya.
¿Cuál ya? Que yo, que esta gente no sabe diferenciar la fase del neutro, lo han liado, ha pegado un petardazo. Rearma esto ya, hombre. Espérate. Otra vez. Venga, ahora. Nada, esto no va. Y yo, me cago. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Me vas a estar todo, tío. Y yo, aquí que... A mí me dejáis que yo soy de deporte. Y yo, manual. Venga, manual. Venga. Vamos a hacerlo como siempre se ha hecho. Venga, saca los cables. Vamos a quitarlo primero, vamos a hacer un chispazo. Sí, ármalo. Vale, dale. Venga, dicho. Cuidado, dale. Espera, venga, espera, espera, espera. Venga, dale. Madre mía. A ver, ahora sí que hacía falta algo. Ahora sí hacía falta algo. Bueno, lo tengo que arreglar yo todo. Dime. Ah, vale, pues venga, perfecto. Uf, venga, pues entonces abrimos. Departamento de Reclamaciones, buenos días, la tiene Mónica, ¿qué puedo ayudarle? ¡Cuadra! Y si no cuadra, a la llorería. Buenos días, ha llamado usted al corte Trianero, le atiende Alicia, ¿en qué puedo servirle? Esta blazer es de absoluta tendencia esta temporada. Estoy completamente segura que va a ser la prenda más vendida. Oye, Juan, ¿me puedes traer un mono del almacén y un chicle de mi bolso? ¿Qué dice? Por esto mismo. Ay, no, por favor, que es que tengo antojo. Bueno, me acerco. Señores clientes, bienvenidos un día más al Corte Trianero. Abrimos nuestras puertas puntualmente y no duden en consultar con nuestros empleados cualquier duda que tengan. Disfruten de nuestros productos de máxima calidad al mejor precio. Bienvenidos de nuevo al Corte Trianero. Dear ladies and gentlemen, it's another wonderful day in Corte Trianero. Please run as fast as you can if you want to stay alive. I repeat, please run from here, it's all going to hell. Just run, just don't look anywhere, just run, run from here. Uy, niña, que ya me había dicho, mira, que ya me había dicho, mira, que ya me había dicho, mira, esto no me gusta. Esto tampoco me gusta, pero no me lo he dicho. Mira, mira, uy, ese papel, por si acaso. Uy, esto, mira, mi madre, este no me deja tanto, ni este tampoco. Mira, este rojo, niña, este. Uy, pues, este que no tiene pega, este me gusta, mira, el brilli-brilli. Este con brilli-brilli. Venga, no, lo que hay mucha gente en la caja, coge este. Ay, mira, ¿cómo han dejado esto? Hay que ver la gente, ¿eh? Fíjate, ahora la que nos queda aquí. Disculpe, dime, niña. Me quería llevar esto. Uy. Y esto no sé cómo me lo ves. Eso no te sé. Lo llevas también, vamos, ¿sí? Si te está estupendo, vamos. Uy. Yo no estaba muy convencida. Sí, no. Vamos, con este precio, imposible. A ver, tráeme la Rebeca antes que se me estropee el código de barra. A ver. Ala. Vamos, de verdad, es que para una cosa que voy a vender otra vez. ¿Otra vez está fallando? Por favor, ¿queréis ayudarme? ¿Pa aquí? ¿Que esto no cuadra, que no hay dinero? ¿El sistema se ha caído? ¡Ayuda! ¡Ay, es que yo no puedo más! De verdad, entran a decirle a los clientes que te calle. ¡Ayuda! ¿Cómo se nota que hoy estamos teniendo un día tranquilito? Sí, pues toma, cómete esa. ¡Yo! ¡Gracias! ¡Corre, informático! ¿Qué pasa, jefe? Señores, vamos a estar lo que estamos. A ver, el problema no compila, error muy grave. A ver si me arregláis esto ya, pero de una maldita vez. Y yo estoy depurando y nada. Yo creo que esto es un problema de las cosas. Y si no, que le den un golpecito para que vaya bien el depurador. Venga, pues ya lo veis. Voy a llamar para decirles que... Venga. Quillo, que apaguéis el equipo y lo reinicéis. Que no hay otra solución. ¡Ya!
Belén, que ya te llevo la caja. No he encontrado un chicle. ¿Quieres una madalmita? Ay, no sé quién ha contratado a esta gente, vamos. Le regalan el título, lo que ponen en los currículos, todo mentira. Tenían que haber, yo qué sé, vamos, le tenía que haber hecho cuenta a mi padre y haber estudiado para maestro. Mancha de inútiles. Igualito cuando yo estudiaba para los salesianos. Una que con Don Bosco hubiera pasado bastante esto. ¡Salesiano! ¡Don Bosco! Don Bosco fue un soñador. A los 9 años soñó que tenía que cambiar las cosas. Así empezó la historia que nos ha traído hasta hoy. ¡Qué importantes son los sueños! Seguro que soñó con Triana, con cada uno de vosotros. Somos fruto de un sueño hermoso que nos ha cambiado la vida a todos. Ha pasado el tiempo y llega el momento de seguir soñando, porque hay que seguir cambiando el mundo. Soñad con vivir siempre alegres, como aquí en vuestra casa lo habéis sido. Tenéis las herramientas, habéis aprendido a ser, a querer, a hacer. Ahora toca ponerlo en práctica. No olvidéis nunca que aquí tenéis un lugar al que volver, pero siempre con los ojos puestos en vuestras metas. Luchad por ellas. Y no dejéis nunca de soñar. No dejes de soñar. No dejes de soñar. No dejes de soñar, amigo.
Muy bien, bien. ¿Qué pasa? Buenos días. Buenos días. Me estoy a imaginar lo que me ha pasado. Llevo toda la noche soñando que esto era un centro comercial que se llamaba El Corte de Llanero. Y que tú eras conde. Tú eras conde. Yo era conde. Conde dentro de nada. Buenas tardes, conde. ¿Cómo te vas a feliz?